Bueno, Jordan, lo primero, enhorabuena, ya estás en la final. ¿Cómo ha sido ese salto y cómo estás de la pierna, que llevas un vendaje bastante baratoso? Nada, en verdad, fue porque tenía una pequeña molestia en el isquio, pero tampoco ningún tipo de problema. Pero bueno, para que la cabeza esté tranquila. Y en cambio, la competición, pues bastante bien, bastante tranquilo. Aparte, no pedía una marca bastante excesiva. Me jodió hacer el nudo en el primero, un salto y me voy, pero bueno, pude hacer otro y ya cogí un poco más de, como que de sensaciones. Ya estaba más caliente. Y bien, pues salió un salto ese, bastante tranquilo, y espero la final mejorar. La final, por lo que se ha visto en la clasificación, parece un duelo entre Pichardo y tú, ¿no? Sí. Él nos acaba de decir que el campeón es él y que bueno, que tú, a ver que, cómo es el duelo entre vosotros, pero vamos, como El campeón, el equipo va a defender su título y yo soy el nuevo a quitar el trono, es lo que hay. No hay de otra. ¿qué te parece la tarima? Él ha dicho que le ha sorprendido un poco que no fuese firme, ¿no? Que fuese así un poco. ¿Te molesta o te gusta? Suelto como quiera, yo no tengo ningún tipo de problema. A ver, fue una sorpresa que vienes a una competición y vienes así de la nada y te ponen una pista montada y bueno, te coge como un poco movido, ya como es con la cabeza que la pista va a ser fija. Pero bueno, la pista es como es, hay que cogerle golpes simplemente, ya de cogerle ritmo y me salió bastante bien, así que esperemos la final hacerlo mejor. ¿En cuánto puede ser el oro? ¿En cuánto puede ser el oro? No sé, hombre. Me estoy tirando el triple, no sé. Bueno, sé que la lucha va a ser entre Pichardo y yo y no sé. ¿Habías sentado alguna vez en una tarima así? Una vez en 2018 y me reventé la espalda, estuve como 3 años sin ponerme pesas en la espalda y desde ese año le cogí miedo. Incluso venía con miedo para acá cuando me dijeron que era pista montada, pero a ver, una pista bastante bien hecha, ¿no? Como la pista en la que tuve problema, pero ha salido bastante bien. ¿Tú crees que hay que saltar más como si hubiera llegado a los pies? Cada cual tiene sus cosas. Hay personas que saltan bien en pista montada y en fija no. Es todo dependencia de cómo salte. De momento, al ver, salto bien en las dos. ¿Qué te ha dicho Iván cuando después del salto que he visto que te has acercado a la cámara, has saludado y te has puesto a hablar con él? ¿Te ha comentado algo? Nada, pues que así tenía que haberlo hecho. Que tenía que haber despegado atrás y marcar, que era el objetivo. Tratar de hacer un salto para descansar, no tener que hacer, haber hecho dos, pero bueno, son cosas que pasan en las clasificatorias y eso. Pues lo de ahí no hay que hablar más. Este hombre le ha dicho hace un ratillo, vas a volver a saltar 18 metros, ha dicho el martes, como una amenaza de que vas a saltar 18 metros. Saltaré yo 18-01, pues ya está. ¿Has hablado con él? ¿O sea, lleváis bien o hay pique y rivalidad? No, no llevamos nada, no hablamos nada nunca. Tampoco me encanta. Él es un poco peculiar y ya está. No hay peor. Son las fuerzas para que vas a saltar más. No, no, a ver, que tampoco, no, a ver, yo no tengo ningún tipo de problema con nadie, pero bueno, ya está. Tengo su carácter, yo tengo miedo. De où va atterrir Pichardo à son deuxième essai. Immense, immense Pichardo, 18 mètres 04, et oui, à 25 centimètres du record du monde, du vieux record du monde, du goéland Jonathan Edwards qui date de 1995. Ouais, et des championnats du monde de Göteborg. Oui, et 18-04, exactement, quand on a un certain Tilly Tamgo qui est dans les tribunes lorsqu'il a été champion du monde à Moscou. Magnifique. En 2013. Ouais, comme il fixe le genou droit là en l'air, c'est incroyable. C'est une beauté. Ah oui. Regarde, c'est un moment suspendu. Moment suspendu pour atterrir à 18-04 et ce n'est que son deuxième essai. Pourrait-on vivre quelque chose? Lui a été en tête un temps dans ce triple saut. C'est Diaz Fortune qui, après son premier essai, était devant avant que cet homme, Pedro Pichardo, ne lui vole la première place avec 18-04. On le rappelle pour Pedro Pichardo. Diaz Fortune qui est deuxième, l'Espagnol, avec quand même un très beau concours. Hein. 17-56, 17-82, 17-96. Ça vous fait gagner de nombreux concours normalement et de nombreux championnats. 17,96. C'est quand même fou de se retrouver deuxième avec 17,96. Ah oui, c'est rare, rarissime en championnat d'Europe, encore moins. Encore plus, c'est parti pour Diaz Fortune. Cinquième essai, il faut aller au-delà des 18,04. Et il sera loin, même si.
si on n'a pas les mesures qui s'affichent. Il est très loin, Diaz Fortune. Peut-être lui aussi au-delà des 18 mètres. Avec la même forme de saut d'ailleurs que Pichardot, ce dernier appui très enlevé, très long. Ils ont un instant suspendu qui est incroyable tous les deux. On dirait qu'ils échappent à la gravité. C'est vraiment incroyable. C'est pas la même pour eux que pour les autres. Attention, il est au-delà des 18. 18 à 11 cm du record du monde. À 11 cm du record du monde de Jonathan Edwards.